Un día me levanté, pues no me funcionaba la caldera, realmente había cogido y se había ido la presión, la rellené y realmente no era eso, era que había un corte. Nos quedamos mi marido y yo en paro, del cual en marzo se solicitó y hasta junio no empezamos a cobrarlo. Ya empezamos a acumular facturas, a acumular pagos. Entonces la situación ya ha llegado a un límite desesperante, ya me reclaman judicialmente dinero de la luz y es un día tras otro llamadas de teléfono, cartas, corte de suministro y es una agonía. Entonces, si me cortan la luz, no solamente es el trastorno de decir, bueno, puedo pasar frío, no puedo hacer la comida, sino es que es mi salud. Soy víctima de violencia de género, estaba cobrando una pequeña prestación de 430 euros, la prestación se acabó, que no puedo pagar los suministros tampoco. Los avisos me han llegado sobre esta carta que podéis ver. La pobreza energética ya nos pilla a muchas familias que parecía que no nos iba a coger, pero que nos ha cogido de lleno. Todo lo que veníamos avisando de que si nos cortáis el agua y la luz va a haber muertos, ya están los muertos encima de la mesa. Entonces yo creo que se deberían de plantear que realmente hay una población desprotegida, una población vulnerable a la que no se le puede cortar los suministros ni echarles de sus casas. Es básico, o sea, la luz, el agua, el gas, hoy por hoy es que es una cosa vital. Porque te exigen pagar, yo no me niego a pagar en ningún momento, sino es que no puedo pagar. En este país hay emigrantes, desahuciados, refugiados, y que todos somos personas, y que tienen que tener en cuenta a las personas, que hay unos derechos humanos, que por favor se den cuenta que la gente a la que tienen sin luz, sin agua y sin gas, son seres humanos. Y una vez que reconozcan esto, ya podemos hablar de lo que quieran. No a los cortes.